Hola a todos, mi nombre es Felipe Noriega, Product Genius de Mini. Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Lives, en el cual esta oportunidad hablaremos de nuestro servicio técnico premium que ofrecemos a nuestros clientes Mini. Tenemos con nosotros a una de las personas más preparadas con todos los conocimientos de servicio técnico, quien es Luis Sepúlveda, quien es entrenador y soporte técnico Mini. Luis, cuéntanos, ¿cuántos años tú llevas entregando el servicio técnico a Mini? Primero, gracias por la invitación. Ya habíamos hecho algunos lives también para las otras marcas del grupo, así que muy contento y feliz de que me hayan invitado también a esta marca tan apasionante, ¿no? Bueno, tengo en el grupo ya 15 años, en este mes precisamente estoy cumpliendo ya 15 años en la marca y me desempeño también, como te digo, soporte técnico y soy el encargado de la certificación de los técnicos también. Perfecto. Luis, cuéntanos un poco más de los talleres donde entregamos este servicio técnico, premium a Mini. Bueno, te quiero hablar un poquito sobre las características de estos talleres. ¿Ya? Después, más adelante, te voy a decir dónde estamos ubicados, digamos cómo está cubierta la red. Pero sin duda, el servicio técnico, el taller más importante que tenemos para atender Mini es el de acá de la dehesa. Es un taller bastante grande, cuenta con alrededor de 3.300 metros cuadrados, ya que contempla donde están todos los puestos de trabajo, sala de entrenamiento, porque también tenemos un host de entrenamiento acá en Chile, bodega de repuesto y todo eso que, digamos, contempla todo lo que es servicio técnico. ¿Ya? Es un taller bastante grande, 32 puestos de trabajo. A lo largo de todo Chile hay 51 técnicos ya certificados o en algún proceso de certificación. Como te decía, el taller de la dehesa es el más importante, tiene alrededor de 30 técnicos de los 51 técnicos que están distribuidos en toda la red de concesionarios. Es un taller bastante grande. Se nota que es un taller bastante grande. Sí. Oye, cuéntanos, bueno, ya nos comentaste cuántos médicos tenemos, o sea, perdón, cuántos mecánicos tenemos en las instalaciones. Nos comentabas que eran cerca de 30 aproximadamente. Sí, aquí en la acá en la dehesa. Sí. Y tú me dices que estos están todos certificados por... Sí, mira, en el grupo, ¿cierto? Los técnicos tienen tres niveles de certificación. Ya. El nivel bronce, nivel plata y nivel oro. ¿Ya? Como te decía, están distribuidos en estos tres niveles los técnicos. Y básicamente el taller de la dehesa cuenta con alrededor de tres equipos, grandes equipos de trabajo, ¿cierto? Donde están las mantenciones rápidas. ¿Ya? Los servicios rápidos donde el cliente puede esperar incluso el vehículo. Hay otro equipo de trabajo donde se tratan todos los temas de mantenciones preventivas, ¿cierto? Y ya reparaciones más importantes. Y también hay otro equipo de trabajo donde están ya los técnicos más capacitados, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de diagnóstico y tratamiento de temas complejos de diagnóstico precisamente. Entonces hay tres equipos de trabajo, ¿cierto? Hay tres team leaders también, hay, por así decirlo, un jefe de grupo. Exacto. Y de esa forma, digamos, trabaja aquí la dehesa con estos 30 técnicos distribuidos en estos tres equipos de trabajo. No, se nota que es un gran equipo de trabajo. Oye, ¿nos podrías comentar qué servicios ofrecemos nosotros a nuestros clientes Mini? Bueno, el taller de la dehesa está certificado como un taller full service. Eso quiere decir que puede atender todas las necesidades del vehículo, ya sea de mantención, reparación, incluso también reparación de carrocería, body and paint, etc. ¿Ya? Así que, como te decía, los talleres se certifican también por la capacidad técnica que ellos tengan. Y la dehesa es el full service, porque ya puede contemplar, digamos, todos los servicios que un Mini requeriría. Inclusive, ahí también entra lo que es la línea de vehículos eléctricos y vehículos híbridos, ¿ya? O sea, no solamente los vehículos convencionales de motorizaciones de combustión interna, sino que también los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, que ahora a Chile ya se presentó hace poco, ¿cierto? El Mini SE, el completamente eléctrico. Sí, y bueno, también contarle a todos los que nos están escuchando que ya tenemos toda la certificación de los técnicos. O sea, el requisito número uno para vender estos autos en Chile es que nosotros tengamos primero los técnicos de alto voltaje certificados. Entonces nosotros en diciembre del 2021 terminamos una ronda de certificación aquí en Chile, donde, digamos, certificamos 10 nuevos técnicos en alto voltaje, ¿cierto? Entonces ya gran parte de la red está preparada para atender
las necesidades de estos vehículos, de esta nueva tecnología, porque nos hemos tenido que estar adaptando, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, para poder atender estas nuevas tecnologías que ya son tendencia. No, buenísimo que nos comentaste acerca de los eléctricos y los híbridos enchufables, que es la nueva línea que está que lanzamos el año pasado con Mini, que es Mini Electric, y que se está expandiendo. O sea, en el futuro ya Mini anunció que en 2030 su línea va a ser completamente eléctrica. Sí. Y qué bueno saber que ya tenemos atención de, esto, sí. de estos modelos. Sí, bueno, sí. El tema del concepto de electrificación para nosotros no es reciente, no es nuevo. El grupo BMW desde el 2009 en adelante comenzó con la primera generación de vehículos híbridos, ¿ya? Perfecto. Y desde entonces, desde el 2009, hemos estado preparándonos y certificándonos en las diferentes generaciones de vehículos eléctricos e híbridos que han ido saliendo. Entonces, en el 2009 fue la generación 1, claro. Ahora recientemente sí, ya se está lanzando la generación 5.0, ¿ya? Entonces ahora en un par de semanas más ya nos vamos a certificar un grupo de técnicos que viajamos a Colombia para ya obtener las certificaciones de la quinta generación, donde vamos a poder atender vehículos ya de esas generaciones actuales, donde Mini también va a estar ahí. Exacto. Incorporado. Bueno, así que estamos, por así decirlo, estamos al nivel de la tecnología para poder atenderlos sin ningún problema. No, buenísimo, qué bueno que mencionaste eso también, porque el Mini LSE, que es de generación 4.5, que es la generación como intermedia, claro. Entonces estamos ahí a muerte. Lo que bueno saber acerca de cómo nuestro taller, el servicio que ofrecemos, cuánto el personal que tenemos, que son certificados en alto voltaje, que eso es súper súper importante, las instalaciones, etcétera. Pero no tan solo tenemos acá en Santiago, tú nos comentabas que acá el de la Dehesa es el principal, pero ¿en qué otra parte también de Chile ofrecemos todo este servicio de servicio técnico premium? Bueno, las sucursales hoy en día que están, en condiciones de atender Mini, es desde Antofagasta hasta Punta Arena. En Antofagasta está Hernández Motores, que inició operaciones con Williamson Balfour a fines del 2021. En La Serena está Carmona. Bueno, Viña del Mar, que es Williamson Balfour, al igual que Bilbao y La Dehesa. Luego tenemos Portillo Sur, con sucursales en Concepción, Temuco y Puerto Vara. Puerto Vara está recién iniciando operaciones. Y terminamos con Automotora Magallanes en Punta Arenas. Todos ellos son, dealers que están en condiciones de atender vehículos, de la marca Mini. Ya, específicamente en lo que es tecnología híbrida de alto voltaje, los talleres certificados para atender este tipo de vehículos está La Serena, Concepción y Temuco. Ya, perfecto. Adicionalmente, los de Williamson Balfour, que son, están todos certificados. Claro, que son que en Williamson Balfour estamos todos, exacto, certificados. ¿Ya? Perfecto. No, qué bueno saber eso, porque es muy importante para los clientes Mini saber toda la cobertura que tiene a través de Chile. A nivel nacional, claro. Como te decía, son 51 técnicos, exacto, que están distribuidos en todas estas sucursales. Ellos están en permanente capacitación. Este año tenemos una meta de certificaciones bastante fuerte, ¿ya? Queremos llegar este año, a fin de año, ¿cierto? Con un 100% de técnicos, todos los técnicos certificados, y también con el 100% de asesores de servicio, ¿ya? Esa es una meta bastante grande, porque no es fácil de cumplir, porque de repente se integran nuevos asesores de servicio, se integran nuevos técnicos, y la idea es que podamos estar rápidamente ofreciendo las carreras de certificación para poder, atender en los estándares que estas marcas premium, ¿cierto?, y de alta gama merecen. No, buenísimo. Oye, explíqueme a la gente que nos está viendo acerca de los protocolos de atención y qué hacen que nuestro servicio técnico sea un servicio técnico premium. Bueno, no cabe duda que Mini es una marca premium, ¿cierto?, de alta gama. Cumple con los más altos estándares de seguridad, de construcción también, ¿cierto? Es un vehículo de características deportivas muy altas, ¿cierto? Primero tenemos el producto, que es un producto de primer nivel, un producto de alta gama, pero también debemos de conocer, ¿cierto?, que todo el área de postventa, todo lo que son las instalaciones, las maquinarias, la certificación de los técnicos, la preparación de los técnicos, todo eso también está a la altura de lo que es el grupo, ¿cierto? Nosotros, al ser talleres certificados, usamos siempre
repuestos originales, equipos originales, los técnicos son especializados en lo que hacen, ¿verdad? Y eso hace también que todo el protocolo de atención sea un protocolo de primer nivel, ¿cierto? Donde los clientes pueden agendar a través del call center, a través de la web, son atendidos por asesores de servicio, también certificados por la marca. Entonces, si te das cuenta, es todo un sistema, ¿cierto?, que viene a atender de la mejor manera a esta marca que es de categoría mundial y de primer nivel. No, qué bueno mencionar eso, porque ahí mostramos el servicio que le ofrecemos a nuestros clientes, que es un servicio que está con los estándares internacionales que ofrece la marca. Claro. Y que se nota la diferencia importante al preferirnos a nosotros. Claro, o sea, el tema del protocolo de atención, en el fondo, el enfoque de eso es que si un cliente se atiende, por ejemplo, en Colombia, el proceso es exactamente el mismo que se puede ver que en Chile o en cualquier parte del mundo. Entonces, todo está estandarizado y eso el cliente lo puede experimentar en cada ingreso a un servicio técnico en el lugar que sea. Esa es la idea de los protocolos de atención. No, buenísimo. Oye, otro punto importante que mencionaste fue el tema de cómo agendar la visita a nuestro servicio técnico. Sí. Bueno, las agendas, como te decía, pueden ser a través de la misma web, ¿cierto? Cuando tú vas a mini.cl, tú ahí tienes un acceso donde puedes agendar, ¿cierto? De manera muy simple, muy sencilla, ingresas tus datos y te es contactado. O también a través del call center, ¿cierto? Con el número 600-613-23. A través de ese número también van a ser atendidos por el equipo de call center y los van a derivar con una fecha, una hora y con un asesor de servicio que los va a estar esperando para atenderlo. No, buenísimo esa parte también, porque muestra que es bien sencillo poder agendar la visita. Sí. Y poder consultar todas las dudas que hay. La idea de los equipos de trabajo de postventa es tratar de hacer todo más simple para que el cliente... A ver, el proceso de venta de un vehículo es bastante emocional, ¿cierto? Es todo bonito, todo hermoso, pero cuando un cliente ya quiere necesita ir a un servicio técnico a hacer un cambio de aceite, ya tiene que ver con manejar tiempo, ya podría ser un poco latoso, ¿cierto?, para un cliente tener que venir al servicio técnico a hacer alguna mantención. Por eso los protocolos están orientados, ¿cierto?, a que sean fáciles, sencillos y lo más rápido que podamos salir. No, buenísimo. Oye, otro punto importante es que siempre salta esta duda es ¿cuándo nosotros traemos nuestro Mini? ¿Cuándo nuestro Mini nos avisa? ¿Cuándo requieren servicio? Exacto. ¿Cuándo sabemos que tenemos que llevar al auto a sí, servicio? Nosotros sabemos que tiene hartos testigos, pero sí. ¿Cuáles son esos y cómo los logramos identificar? Mira, uno de los diferenciadores de grupo de marcas es que en Mini, por ejemplo, no se utiliza el concepto de pauta de mantenimiento. ¿Ya? No nos basamos en una pauta escrita de mantenimiento. Es básicamente el vehículo autónomamente quien determina cuándo requiere hacer algún tipo de mantención, ¿vale? O sea, si alguien te dice, no, hay una pauta de mantenimiento, la verdad es que no hay una pauta. El vehículo, a través de la pantalla de información central, va a indicar a través de un color de semáforo, o sea, está el verde donde todo está perfecto, el amarillo es donde ya requiere servicio en aproximadamente 2.000 kilómetros, y ya el color rojo del servicio en sí, dice que ya requiere de mantención inmediata. Entonces, los clientes se pueden ir al dispositivo, al iDrive, ¿cierto? Para navegar en la pantalla de información central. Van a la parte de vehículo y necesidades de servicio. En esas necesidades de servicio se va a marcar con fecha o kilometraje, ¿cierto? Claro. En cuánto tiempo más o menos necesita, por ejemplo, un cambio de aceite, un cambio de bujía, un cambio de líquido de freno. Entonces, toda esa pauta, por así decirlo, es una pauta electrónica que está a bordo del vehículo, y eso también es una gran ventaja para el cliente y para nosotros, porque genera un concepto de confianza y transparencia bastante grande, porque nosotros hacemos lo que el vehículo requiere. Claro. Y por supuesto que cuando ya el servicio se realiza, nosotros volvemos a restablecer esos valores para que lo que estaba en rojo vuelva a quedar en verde con fecha y kilometraje nuevamente. No, buenísimo esa parte, súper importante, que se diferencia de otras marcas. Todo completo, ese sistema, ¿no?, que te conté se llama CBS, el concepto. CBS, al español traducido,
es como servicio basado en las condiciones. Perfecto. O sea, las condiciones del vehículo van a determinar cuándo se debe hacer una mantención. Y es dinámico. Por ejemplo, si un cliente maneja tranquilo un vehículo, sin exigirlo demasiado, uh-huh. el auto podría dar un kilometraje de 10.000, 12.000 kilómetros para un cambio de aceite. Claro. Pero si otro conductor en un auto de las mismas características maneja de forma muy dinámica, ¿cierto? Muy deportiva, ese kilometraje se recorta automáticamente y te puede variar el kilometraje, decir, o sea, a los 9.000 kilómetros, 8.000 kilómetros, vas a necesitar el cambio de aceite porque el vehículo está sometido a una exigencia superior. Claro. Entonces, todo esto es dinámico y hay que hacerle caso a lo que dice la pantalla en el Ford. No, buenísimo también que mencionaras eso, también que el auto te avisara cuándo hacer las mantenciones, correcto. Qué realizar, y también con el modo de conducción. O sea, sí, el auto obedeciendo los modos de conducción. O sea, depender de cómo se conduce el auto es lo que requiere. Sí, exacto. No, perfecto. Oye, cuéntanos otro punto más importante que tenemos acerca de los vehículos nuevos, que es este sistema 3x3. Tiene que ver con el 3x3, que se habla a veces por ahí, ¿cierto? Tiene que ver con cuando tú compras un vehículo nuevo, tú tienes 3 años de mantenciones gratuitas que vienen incluidas con la compra del vehículo. Eso primero. 3 años de mantenciones gratuitas, esas mantenciones conllevan, por ejemplo, cambios de aceite, filtros de aire, bujía, líquidos de freno, ¿cierto? Hasta ahí, frenos, queda por fuera. Y lo otro es que tiene 3 años también de servicio de asistencia móvil, eso a lo largo de todo Chile en este caso. Perfecto. Y garantía también por 3 años. Entonces, el 3x3 es 3 años de garantía, 3 años de mantenciones gratuitas y 3 años de asistencia en ruta. En eso consiste el 3x3. No, eso es un muy buen beneficio que tienen para todos los vehículos nuevos que se compran acá en Williamson. Estos 3 años de garantía, ¿sí? O sea, estos 3 años de servicio de mantenimiento gratuito es 3 años o 40.000 kilómetros. O sea, ahí lo que primero se cumpla, si se cumplen primero los 3 años, es hasta esos 3 años, o si se cumplen primero los 40.000 kilómetros, hasta esos 40.000 kilómetros. Pero es bueno saber, ¿cierto?, que uh-huh. si estás dentro de ese periodo de mantenimiento gratuito, es gratuito. O sea, tú vienes al servicio técnico, te atiende un asesor de servicio, le hacen los cambios que corresponden y eso está todo cubierto por, digamos, por el contrato que venía en el. Y eso para todos los autos. No necesitas tú, digamos, adquirirlo de forma individual, sino que al momento de comprarlo ya tiene su servicio. Eso porque es un beneficio que tiene la marca, que no, sí. otro, no otras marcas de sí, es un diferenciador también bastante potente. Oye, cuéntanos, también sabemos que hay 2 promociones de mantenciones actualmente, sí, ¿cierto? Sí, hay una mantención. ¿Sí? Esto es para hablando de los vehículos que están fuera de estas mantenciones gratuitas, o sea, fuera de 40.000 kilómetros o fuera de 3 años. Las mantenciones están a 299 mil pesos, ¿cierto? Es una mantención, digamos, que conlleva una revisión general del vehículo. Eso es súper importante porque el técnico evalúa el vehículo en su totalidad, también a través de los equipos de escáner, el sistema electrónico también es revisado. Se le hace una revisión de cambios de aceite, cambios de líquido, fluidos, alineación incluso, ¿cierto? Y durante este mes, lo que queda de este mes, febrero, sí, y sí. lo que es marzo, a esa mantención de 299.000 se le aplica un 20% de descuento. Son como 60.000 pesos menos. O sea, la mantención, perfecto. Por estos meses de febrero y marzo va a estar costando ya no 299.000, sino que alrededor de 240.000 pesos, que es bastante competitivo. Es un muy buen precio, sobre todo para una marca premium y todo el servicio técnico premium que ofrecemos sí. a nuestro. Y el otro paquete de mantención está alrededor de los 98.500 pesos, que consiste en el cambio de aceite y también la revisión del estado de salud completo del vehículo. Que eso igual es bien importante que tú mencionaste, sí. esa como revisión de salud del auto. Sí. Bueno, además, digamos, en todos los servicios y repuestos que se necesitan, ¿cierto? Durante el mes de febrero y marzo, todo va a estar, digamos, con un 20% de descuento también. Así que eso también está bastante. La compra de mesón, el servicio de mantención de los vehículos, todo eso también se le va a estar aplicando un 20% de descuento durante los meses de lo que queda de febrero y marzo. Se extiende a marzo. No, buenísimo, muy bueno el descuento.
Oye, otro tema importante acerca de la pandemia que es, ¿cuáles son los protocolos que hay relacionados con el tema del COVID? Ah, bueno, eso es un tema que está instaurado, ¿no? Bueno, fíjate que cuando partió este tema del COVID a fines del 2019, BMW como grupo y en todas sus marcas, ¿cierto?, lanzó a nivel internacional unos cursos que eran obligatorios para todos los concesionarios de todo el mundo. Ya eran unos cursos obligatorios que nos enseñaban cómo manipular de forma segura los vehículos, ¿cierto?, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Así que, por lo menos en Chile, todas las personas que trabajan con automóviles, servicio al cliente, todos tuvimos que hacer obligatoriamente este curso internacional. Luego, esto se cruzó con la normativa chilena, ¿cierto?, para, digamos, ver si eran compatibles completamente las dos. Y de esa forma, digamos, se estableció un protocolo de sanitización desde la llegada del vehículo hasta la salida, donde en cada paso donde va cambiando, por así decirlo, del equipo, el equipo de asesores, el equipo técnico en el taller, en cada punto se va realizando una sanitización. Y por último, antes de la entrega al cliente, se le hace una sanitización final y ahí el cliente ya llega a su vehículo completamente sanitizado. Eso ya es una costumbre que estamos trayendo desde inicios de 2020, así que ya está súper instaurada. Y algo de ya nos acostumbramos a esto, ya nos hemos acostumbrado a funcionar bajo estas condiciones. No, perfecto. Oye, muchísimas gracias, Luis. De verdad que nos ha ayudado harto con explicar a todos los fans de la marca acerca de este servicio técnico y por qué también se diferencia de un servicio técnico premium. Súper importante también diferenciar lo que tenemos capacidad para toda la línea mini eléctrica que está entrando con fuerza acá en nuestro mercado chileno. Y vamos a pasar ahora a la parte que más le gusta a la gente, que es la parte de las preguntas. Vamos a revisar las preguntas que nos llegaron para los que estén conectados con nosotros. A ver, aquí están. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿dónde están las sucursales de servicios técnicos? Esa la habíamos mencionado, pero la repetimos, ¿sí? Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Bilbao, La Dehesa en Santiago, Temuco, Concepción, Puerto Varas y Punta Arenas. Esas son las sucursales oficiales. Bien amplio en la red de cobertura para todos los clientes mini. Así es. Lo otro que no habían mencionado era, ¿qué es el Service Mobile? El Service Mobile tiene que ver con nuestro sistema de asistencia en ruta, ¿ya? Como hay un número asociado al servicio de asistencia en ruta que cubre Santiago, ¿cierto? En caso de que sufra cualquier inconveniente, por ejemplo, una rotura de algún neumático o algún inconveniente que requiera, digamos, de una asistencia inmediata donde hay una solución rápida. El servicio móvil, ¿cierto?, va y soluciona el tema aquí en la región metropolitana. Para lo que es, digamos, el resto del país es a través de servicio de asistencia de grúas, a través de auxilio. No, buenísimo. De eso se trata. Pero en Santiago, toda la región metropolitana se cubre a través de un vehículo, ¿cierto?, especialmente adaptado para un servicio de asistencia en ruta, cambio de neumático, no sé, alguna fuga, alguna cosa rara que te pueda ocurrir. Un imprevisto de solución rápida, te puede asistir las 24 horas durante los 365 días. Y eso es un servicio ya antiguo para nosotros, lo hemos tenido siempre. Buenísimo. Sí. No, qué bueno saber ese plan de cobertura, porque a veces pasa que nos ocurre cualquier imprevisto y uno no sabe qué hacer, dónde llevarlo. Exacto. Oye, ¿y el número de Service Mobile? El número de Service Mobile lo tenía... Lo tengo acá, creo que es el... Es un celular. Sí, está ahí. +569-8419-000. Lo repetimos, +569-8419-000. Ese es el Service Mobile de la región metropolitana. Necesitan. Sí. Acá nos hacen otra pregunta que es... ¿Reciben versiones antiguas? Sí, versiones antiguas de Mini. Claro que sí. O sea, nosotros como marca oficial en Chile, si es un Mini, no nos debe importar el año. Así que sí, tanto en las otras marcas del grupo como en Mini,
podemos recibirlos sin ningún problema. Claro, que son modelos a partir del 2001, que es esta nueva línea Mini. O sea, de la nueva línea Mini, desde cuando Mini pertenecía al grupo. Claro. Sí, claro. Sí, sin problema. Acá otra pregunta que me hacen. ¿Mini es de BMW? O sea, la podemos responder los dos. Sí, pero sí. Mini es del grupo BMW a partir de como 94 más o menos. Sí. Y bueno, cuando relanza esta línea nueva Mini del 2001. Y ahí las estandarizaciones, la electrónica. Sí. Todo parte del grupo. Bueno, el grupo BMW está conformado por las marcas BMW Mini, Rolls-Royce, Motorrad. ¿Cierto? Y submarcas como BMW i y BMW M Performance. Entonces Mini es una marca principal dentro del grupo, ¿ya? Y comparte plataforma tecnológica con BMW. Entonces, por ejemplo, los equipos que nosotros usamos en BMW son compatibles también con Mini, ¿ya? Y todo lo que nosotros hacemos en términos de capacitación y certificación siempre es Mini y BMW juntos. O sea, nunca separamos las marcas para lo que tenga que ver con servicio técnico. Entonces, un técnico especialista en BMW también es especialista en Mini. Oh, buenísimo. ¿Sí? Ahí tenemos toda la garantía que es del grupo BMW. La otra pregunta que nos hacen es, ¿dónde se fabrican y cuántas plantas tienen? Bueno, esa pregunta la puedo responder yo también. ¿Sí? Que todos estos Mini, los de siempre, siempre se han fabricado en Oxford. Desde 1959, casi 60 años, se ha fabricado en la misma planta. Obviamente que en el 2001 se adaptó la planta para fabricar estos nuevos Mini, que ya lleva casi 20 años esta nueva línea Mini. ¿Y diferencias hay para el Mini Countryman, que ese se fabrica en una planta en Países Bajos, porque ese comparte hartos componentes con el X1 y X2, si no me equivoco, ¿cierto? En plataforma. Sí. Mira, acá nos hace una pregunta sobre este sistema SBS. ¿Es solo para los modelos nuevos? ¿CBS? El CBS, en Mini debe de estar aproximadamente del... Sí o sí, del año 2010 en adelante. Ah, de la segunda generación, de los R56. Sí, aproximadamente. Ya, perfecto. Desde esa generación en adelante, con seguridad, tú vas a encontrar el concepto de CBS en Mini. Claro, que eso a través de la pantalla. Que se lee con la llave, porque también. O sea, los Hoover de primera generación Las llaves, ¿cierto? Que ahora las llaves son mandos a distancia, no hay que insertarlos en ninguna parte, ¿cierto? Estos mandos también guardan información relevante de mantenimiento. Entonces, cuando el vehículo viene a un servicio técnico, el cliente pasa la llave y en la llave está toda la información de las necesidades de servicio del auto. Y aparte también aparece el historial de servicio. El historial de servicio y todo eso. Qué bueno saber eso. Y es parte de la segunda generación de Mini, porque yo tengo un Mini de primera generación y no marca eso. No, ese es más... A partir de la segunda generación, No, buenísimo. Acá nos hacen pregunta, ¿qué modelos vienen de Inglaterra? Y son los tres puertas, son los cinco puertas y los cabrios. Countryman y Clubman se fabrican en Países Bajos, que esa es la otra parte. Porque también el Clubman con el Countryman también comparten hartas piezas. Y nos hablan sobre el tema de las garantías. Lo que habíamos dicho de garantía. Las garantías son los 3 años o 40.000 kilómetros, ¿cierto? De garantía. Y en especial, que esto no lo habíamos mencionado, en especial para el Mini eléctrico, la batería de alto voltaje tiene una garantía de 8 años. Ah, buenísimo. O sea, una garantía extendida en ese modelo. No es una garantía extendida que el cliente tenga que extender, sino que es una garantía, digamos, del vehículo. Claro. O sea, tú te compras un Mini eléctrico y la batería está garantizada por 8 años. No. O sea, cualquier cosa que le ocurra a la batería en 8 años está cubierto por garantía. ¿Ya? Ahora, es importante saber que esta generación de vehículos de alto voltaje, ¿cierto?, eléctrico, ya la generación 4.5, que es la que tiene el Mini eléctrico, son baterías que son modulares, en el fondo se pueden abrir y cambiar componentes. ¿Ya? Antiguamente los primeros vehículos híbridos montaban baterías, digamos, compuestas, donde una falla de la batería conllevaba el cambio de la batería completa. En este caso, a partir de la tercera generación en adelante, ya se pueden hacer reparaciones individuales en el componente que haya fallado, si es que falla, en una batería de alto voltaje. Eso también conlleva a una reducción de los costos de reparación bastante grande.
¿Ya? No, me imagino. Sí, claro. Ahora, el paquete de baterías completo. Que, claro, ahora puedes cambiar el componente en específico y, bueno, para eso también es para lo que nos piden tener técnicos, digamos, específicamente entrenados y certificados para poder abrir este tipo de baterías y poder trabajar en estos componentes de alto voltaje de manera segura y profesional. No, buenísimo. Sí. Qué bueno, súper buenas las preguntas. Muchas gracias, Luis, por habernos respondido todas las preguntas y habernos explicado todo lo que es el servicio técnico premium, que es súper importante. Bueno, hasta acá llegamos con este primer capítulo de la segunda temporada de los Lives. Espero que a todos les haya gustado mucho y agradecemos a todos los que están conectados en Instagram y Facebook. Así que los esperamos en un próximo capítulo. Gracias, Felipe, también. Nos vemos para la próxima.